sports. It's in the game. Vale. Bienvenidos a los que vayan entrando al stream de FIFA 22. Vale. A ver, ¿me se escucha bien? Espera. Ya me escucho flojísimo. Espérate. Hola. Bueno, algo me se escucha. Espérate. Vale. Actualización. Venga, actualízate. ¿Cómo que ZZZ? No empieces este Madrid. Directo GOT. Todos mis directos son GOTs. No ZZZ. Tu personaje sí que es ZZZ. Que no pongas ZZZ, qué pesado. Directo GOT. Tienes que poner GOT. No ZZZ. GOT. Vale, chicos. Vamos a jugar. A ver si nos da tiempo. 3 de FIFA Ultimate Team. Y 2 del modo carrera, ¿vale? En teoría. Hostia, está Podolski en objetivos. Ojo. Bueno. Podolski. En teoría. A ver. Vamos a hacer esta, Sedasca. Tiene buena pinta. Solo he ganado 3 partidos y la mayoría de la gente se va en estos amistosos online. El equipo ya lo tengo hecho. No, este no es. Obviamente porque es de plata. Vale, hoy vamos a probar a 3 jugadores. Me podéis decir jugadores para probar que sean de plata, ¿vale? Tenemos a Carigny, defensa para McQuitt, López, Yocida y Pecela. Mediocentro para Libo, Paulinho y Rodríguez. Y delantero para el Nani, Denis y Tayan Magno, que este también lo vamos a probar. Y de refuerzo tenemos a este, el ucraniano, el Foutas y el Scrant. ¿Ya te vas, Team Madrid? Vaya caca. Venga, nos vemos, Team Madrid. Nos vimos. Bueno, voy a poner jugadores aquí. Ahí comentamos en XT, bye. Venga, nos vemos. Podría meter a un manager de la Liga Italiana. Pioli.
Piola. Piola. Pero este es Pioli. Nada de locos. Bromita. Sevilla lejos. Sevilla lejos se llama el equipo este. A ver, tiene a... Es que no conozco a ninguno. Doku. Y ya está, es que solo conozco a Doku. Erif este. A los otros no conozco a ninguno. ¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta Venga, va, se le estrellada gana. noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Aquí lo saluda Fernando Paz, Vaya muy al pase lado que ha del dado arriba, tío. grandísimo Mario Alberto Kempes-Chiodi Mete un para rato mientras comentar este pasas. partido que está a minutos de arrancar. Ahí está, y puede ser. Es bueno el del arquero, es un Caligny. juego. Caligny. ¿Qué es eso, tío? Me retiro un rato mientras pasas el FIFA caca. Serás Parece que caca. hemos visto el primero del O sea, solo por el FIFA partido. que no te gusta, tío. Qué Y es que lamentable. seguimos con el partido 1 a 0. Venga, Tallas Magno. Endiablado ataque de los Saints. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Avanza firme con el balón. Pégale, maestro, pégale. Era Uf. buena la definición, muy cerca estaba. La pelota. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Sagrada. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Sin problemas para llegar a esa Nada, pelota. mis jugadores son una shit. Literalmente, son una Ojo shit. que acá hay gol. Maravilloso el bloqueo. Acá avanzan los Saints si quieren hacer daño. Tengo que ganar sí o sí. Solo le queda el arquero. Puede Uy, ser. casi, y casi lo fallo, tío. Buena, Denis. Muy Y bien. la pizarra por ahora 1-1. Tiro libre. Ya lo Casi, crack. señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. López, venga. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Mantiene la pelota y se acerca. Pero ha sido Ahí no es, verdaderamente tío. magistral la recuperación de la pelota. Ay, la buena. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Ahí están rechazando la Sagra. pelota. No pasa nada con esto. Ojo, atentos, puede dar daño ¿Sabéis? acá. Si no reacciona pronto el técnico con esta defensa, uy. Bien, arquero, pero sigue en ¿Qué juego. paradas ha hecho, tío, el Otro portero atajado ese? del portero, ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Gana muy bien, pero ahora con la Buena. presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Ahí va, el buen pase. Picó el balón. Brillante como Vamos. picó Bien la el Dani. pelota. Buenísima. Regresamos, continúa adelante Saints. Y se quita la marca de encima. Por ahí se escapa y puede ser. ¿De dónde salió este arquero Buena, para Kalindi. tapar Esta vez la has eso? hecho bien. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Pase bastante peligroso. Sin problemas, el balón para el Buena. arquero. Caminando, llego a esa pelota. Este es un buen pase. ¿Cuánta imaginación en ese pase? Cayó Qué otro buena. como Buena, Paulinho. y poquito a poco están aumentando la ventaja. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ah, me la he visto. Esta es una Buena. gran ocasión en el tiro Hostia, eso no libre. era falta para mí. Eso para mí no era falta.
Ahí va el toque en corto. Te ganas. Rodríguez. Buena recuperación en zona de peligro. No hay nadie, tío. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Muy bien, López. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Infracción. ¿Qué falta? Eso sí, no me parece que el árbitro la vaya a sacar. Le va a perdonar la tarjeta Mario, solo una advertencia. Qué bien, casi. Buen remate, pero para la próxima pegale bien, papá. La verdad, fue demasiado optimista. Ahí va la pelota en el área. Balón toco, ¿eh? Pierden el balón. Filtraron el balón. Toma bien la pelota, sigue el peligro. Tapa el arquero y sigue el no juego. No me lo puedo creer. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó ni dio rebote tampoco. ¡Qué balón metieron! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! Vamos. Bien, Pecera. Giuseppe Pecera. Y con el tiempo 52 que de en el tiro. Partido, esto madre me mía. Que va a ser una goleada monumental. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal. Y se metió por ahí. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Su! Bien, Denis. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Ah, no juegas. Yo voy a aprovechar para marcar los 8 goles. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Muy cerca. Venga. El que acaban de clavar. Bien, Paulinho. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Sube. A ver en qué termina esto. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Tiro de esquina al centro del área. Qué buena, McQuitt. De locos. Preciso cabezazo lo mandó a guardar hasta el fondo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Esto puede terminar en gol. No hay forma para detenerlo. 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Venga, va. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Ahí van los dos buscando la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Y el disparo! Venga, saca ya. Sí, ya va pita. El árbitro que señala la mitad del partido. Descanso. Un partido muy desequilibrado. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Se ha ido, tío. Luego de la goleada. A ver, voy a mirar. Talles. Bueno, Denis ha marcado 4 goles. Increíble, Denis. Hernani ha dado una asistencia también. Paulinho, 2 goles y 3 asistencias. Ojito, Paulinho.
¿Quién más? Rodríguez. Una asistencia. Becerra. Becella. ¿Quién más? López, ha dado una asistencia, López. Y Macuita marca un gol. Ya está, no marca más, nadie más. De locos. Solo me queda ganar dos y ya está. Dos partidos. Mira, es que me he hecho ya dos, marca 8 y asistí 6. Nada, qué locura. Marca 5 partidos distintos, obviamente. Asisten 8 goles, o sea, me queda una asistencia. Nada, esto lo hago fácil. A ver. Vale, este no. Así este en 8. Marquete compartiendo con menos 80. ...82 en ritmo. Vale. Venga, va, dale. USM Ángel. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Dónde va? Hostia, este se echa todos los prata. Tiene hasta Leaf. Fariñez. El Hendrix Poppers de Urín. Madre mía, este va a costar más, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Y sean bienvenidos al Liverpool, que nos recibe con buenas condiciones de clima para disfrutar del fútbol en Goodison Park. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina, ay, no era, tío, me he equivocado. Kempe, le recibimos para el partido de hoy. Se viene el partido de los Royals cruzándose con los Saints. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. De Bruyne para abrazarse todos. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Bien, Justina. Atento, que por el lateral hay lugar para Saints. Y la defensa logró. ¿Pero quién es ese, el número 3 que corre tanto? Es el 5. Kevin De Bruyne, que no es el lateral, es la mirada, los focos, los flashes de todo el público. Vamos a ver que juega así conmigo. Hoy nos preguntamos qué tipo de partido nos dejará. Que no le dejen espacio, Fernando, que no le dejen espacio porque la va a clavar de afuera del área. Desde ahí no falla. Bien salvado el balón. Venga, Paulinho. De Bruyne. Ahí pasa la pelota. El suya. Siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Rodríguez. Con ella De Bruyne. Partió la pelota pasada, pero el portero logra despejar buena. Los puños. Paulinho. Ahí está de nuevo. No, me equivoqué, tío, no tenía que haberla pasado ahí. Rodríguez, le puedes quitar el balón, no pasa nada. Kevin De Bruyne. Gran anticipo. Buena, Yoshida. Pero pasa el balón.
¿Estaba en fuera de juego? Rodríguez. Sí, sigue, sigue. La difícil. Joder, más pita falta por eso, tío. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Balón, y lo sabes. Paulinho. Paulinho con ella. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Esa pelota puede pasar al medio. ¡Qué buena acción! Va, que en velocidad el lateral este es muy rápido. Buena, Yoshida. Esto es clara, posición adelantada. Muy buena. Paulinho. Rodríguez. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Este ya ha dicho que iba a costar más. Se le ve la frustración con este juego. Y ya se está viendo. ¿Será que se viene el gol ahora? Acá con este lo ganan. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Sí. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Buen pase. Impresionante cómo llegó a picar. Lo ha hecho muy bien. Lanza mal Canteca. Me imagino que es feliz. Sí. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Rodríguez. Y se lo con lleva. Ella De Bruyne. Ahí va la pelota de Kevin De Bruyne. Atento, que la jugada sigue. Tapadón del arquero. Kevin De Bruyne. Aliento importantísimo que baja desde las tribunas. A ver si lo aprovechan. Venga, va. Buena recuperación. Pero en zona de peligro. No se la paséis a él. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. ¿Sabes? Se viene la empata. Buena. ¿Sabes? Bien, Paulinho. Ya llegó. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Venga, va, presión, presión. De Bruyne. Está llamando. Pase bastante peligroso. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Y... bueno, vamos a empate. Vamos a empate. Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Paul Pogba. Necesita cruzar la pelota. Ahí sale el arquero a buscar bien la pelota. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Ensuciándose por el equipo, bien. Es buena eso de De Bruyne. Ojo con esto, gran asistencia. ¡Gol! No, no, no. Buena jugada.
Es lo único que puede hacer. ¡Formidable la comba! Elanga, ¿no? Sí. Por ahora va mal todo. Elanga es el buenísimo, tío. 95 velocidad, 82 de tiro. Venga, va. Tengo que ganar, sí o sí. Ahí va la pelota en el área. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Se va a pasar el hueco. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Los Royals, que se vienen al ataque, quieren sumar. Y el centro que va a las manos del arquero. Ojo que este tiene potencial. Dale. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Perdió. ¡Ay! ¿Quién es la pelota? Suya. A continuación el lateral. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? A ver si los Saints logran aprovechar esta pelota desde el córner. Bueno, pero esto es un cabezazo que le llegó como un peluche el arquero. Y la verdad, cogerás, que el resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. No, McQueen, no se te va. Buena salida del arquero. Le queda todavía media hora al compromiso. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. Dale. Hace bien, ahí queda la bocha. Dale. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Esto puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Joder, macho. No se le da la posesión al local. No siempre gana lo que tiene más. No pides falta eso. Joder. Denis. Voy a poner a esta aquí. Sí, lo voy a dejar así. Rodríguez por Foutas. Y ya está. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo, a ver si con dos pueden encontrar el revulsivo. Pogba es quien la tiene. ¡Al palo se fue! Buena. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Dale, vamos a sacarla de ahí, venga. Yo no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Le ¡no! Con furia la pelota que se escapa tirando. Joder. Una carcajada de lo horrible que le dio. McQueen, por favor, la ganas. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Venga, va. Hay que a paso esto, firme, venga. Se vienen avanzando los Saints, a ver qué hacen. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Wow. Ahí tiene. Oye, ¿quién la pelota juega en se esa banda? Venir a la contra. Ese buen centro, asumiendo mucho poco en el fútbol, más frustrante que terminar mal. Una si lo llega engancha bien, ese era buena. Buena recuperación en zona de peligro. Tiene espacio para sacar el centro. Cogerá. Suya.
Voy con todo, tío. Esa pelota ha salido al lateral. Vale. Me gusta, vale. Perfecto. Dale. Hay que empatar esto, tío. Se arman para tratar de empatarlo. Era falta, sigue. Pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Y está para el empate. ¡No! ¡Arribo! ¡Arribo, no! Estaban festejando ya. El arquero le borra la sonrisa. Ahí está cerca, puede ser, y está. Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar, pero lo están intentando. Paul Pogba. Y le sale bien. Ahí va la pelota en el área. Ha no, pegado la encima la pelota toco yo. El defensor, será córner. Va a perder tiempo. El córner que llega al área. Bien, ahí el recogerá. La pelota sigue viva. Para juego. Ahí va el segundo palo. Ahí está, va a perder tiempo. Para juego. Con ella De Bruyne. Ahí va la pelota de Kevin De Bruyne. ¡Gol! Nada, tío. No se puede hacer nada. Lo dejan solo, le va a llegar a cabecear. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Con un cabezazo muy simple. Y la verdad que estaba solo, la mandó a guardar. Y por ahora el marcador 3-1. Sigue ganando terreno con la pelota. Gran ocasión, me paré, papá. Final Magno, del no falles se eso, tío. Todo acá y los visitantes a regresar. Pues nada, hoy no voy a hacer lo del Mocker Stop City. Hoy no, chicos. Es que si no consigo esto, pues no lo puedo jugar. Pues nada. Qué asco, tío. Mira que la he tenido ahí, para empatarle. Si le hubiese marcado las dos oportunidades seguidas que he tenido, tío. Es que hubiese hasta ganado. Ahora que todos tienen a jugadores estos, tío. Tocará Zan Football Club. También tiene a Leaf. Tiene a Henry, a Joy Linton, a Reina. Que ahora todos tienen a estos. Para. Cerca del Bois de Boulogne, amistoso. Bienvenidos a París. Buenas, Jorgito. Bienvenido. Si no podríamos encontrarnos mejores ¿qué se cuenta? Buena aquí. Intentando hacernos a Leaf este de Francia, de Leaf de Plata. Este gran pero está de siendo fútbol, muy difícil porque este todos tienen equipos chetados. Menos nosotros. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que. Ah, no, no es por el equipo, en verdad, porque he fallado ahí, tío. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, de ganarle le hemos podido ganar, hemos tenido mejores oportunidades que él. Baneado se llama, hay baneado. Que muchas veces porque es extraordinario. Joelinton. Ah, no, Chelsea no me lo he hecho. ¡Qué bien lo cortó! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! Se ha lucido. Ya se sale fuera ya. O se gasca. Corner, no, ese se gasca. Se gasca. Ese lift.
quieren generar algún peligro. Sácala ya. Sácala. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Este falta, vaya, falta. ¿Qué va a hacer el árbitro? Rodríguez. Mira, está solísimo el Nani. ¡No! El, arquero con esa. El Nani, sí, es el gol. La pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Renier Jesús. Se viene, la va a tener y está. Menos mal que se le ha quedado atrás el balón. Interesante, pero el rival reacciona bien. Linda pelea ahora por el balón. Fua, es que... El balón de Rose. No, tío. Y hasta acá llegamos. Yoshida, no seas tonto, tío. Yoshida, no seas tonto, bro. Entretenido hasta Yoshida, por tu culpa nos ha marcado gol, así que más vale que lo soluciones más adelante. Si no, te voy a cambiar, Yoshida. Tú mismo. Tío, por la cagada que has hecho, por tu culpa... Si hubieses hecho una entrada bien, que no cuesta, tampoco es una entrada bien, la verdad. Qué jugador, que Marco Reus está mandando al frente. ¡Gol! Otro gol más. Te lo juro que yo no me voy. Me da igual que empiecen a existir. Te lo juro que yo no me voy sin terminar esto, tío. Me estoy cabreando ya. Os lo juro. Yo no me voy sin terminar esto. Me da igual que empiecen a existir, tío. Ya me estoy cabreando, joder, que mis jugadores no hacen nada, tío. Rodríguez. No defienden, ¿qué pasa? Fácil recuperación del balón. ¿Por qué se pone para allí, tío? En cualquier momento tira la culebrita. Pues nada, no tengo defensa, chicos, bueno, no tengo defensa. Encima se lleva el rebote. Después le dicen que los compañeros. Por favor. Viene Royce y tiene al lado. Me está dando un asco. Otra vez Royce. No se equivocó a la hora. Casi me marca, tío. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Raúl López. Ahí está. Paulinho. Ahí quedó solo él. No, fue a juego, tío. Gloria, además. Queda claro, es Orsay. Luego podéis decir jugadores si queréis para la prueba, ¿vale? Y los pongo de revulsivos. Renier Jesús. Se viene y no deja de avanzar. A ver si logra por venir. Tío, ¿quién cubre? ¿Quién cubre, tío? ¿Quién cubre? ¿Quién cubre? ¿Quién cubre? ¿Me pongo ya a defender? ¿Me pongo ya a jugar ahí? Tío, ¿qué pasa? Siempre lo mismo, tío. ¿Qué pasa? ¿No hay ganas de jugar? Que no entiendo, tío. Es que no entiendo. ¿Qué pasa, tío? Parece que no tengan ganas de jugar. Es que eso parece. Si que Leos cambia los 11 que estáis jugando y juegan otros que quieran jugar. A mí me da igual. Joder, macho, que... Me está dando una impotencia ahora mismo. Una angustia, una ansiedad que flipas, tío. ¿Por qué no se gira, tío? Lo suyo bien que se giran así, tío. Son pratas igual que los míos. ¿Qué pasa? Este pase tiene potencial. Nada, no tengo defensa. Las definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Y encima las poquitas que tienen. Me marca este y me voy, Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera. No entiendo por qué tardan 25.000 años en dar el pase. Hasta yo lo doy antes del pase. Yo no tardo tanto, tío.
Como ellos, que tardan 20.000 años en el maldito pase. Como si fuesen bronces, que es lo peor. Parece que sean bronces, tío. Y son pratas. Y esto que no va a terminar todavía. Me marca otro y yo me voy, te lo juro. Esto puede terminar en gol. Sí, no van a. No van a. Hace bien metiendo la pierna. Le da el pase. Mira, por favor. Lo juro que le dé el pase. A del medio. Lo puedo jurar. Hay espacio suficiente para avanzar. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Tío, que no se está mereciendo ganar, tío. Ver ahí en la recuperación. Solo porque mis jugadores no le echan ganas, tío, y no quieren jugar el partido. Por eso me va ganando, tío. Qué asco. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Nada, venga, llévatelo, llévatelo. No te preocupes, va ganando 4-0. Le han entregado 60 segundos más al partido. Se animará. Ojo que la pelota sigue con. ¿Veis lo que digo? Tarda mucho en chutar, tío. Pero él no tarda. Decirme la diferencia. Final de la primera parte, un marcador inesperado. Sí, él se ha hecho de los platas, sí. Empieza la segunda parte, a ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado. Marito, vamos a tratar. Estoy empezando a cabrearme, tío, te lo juro. En este momento, siempre lo mismo con este juego. Se diga en contra del equipo local. No quiero a que la falla. Falsas esperanzas, pero esto me huele a gol, No me voy a hacer uno, Jorgito. O sea, lo siento, pero no me voy a hacer uno porque sé que puedo ganarle, tío, con estos jugadores que tengo. Es que ya me voy a cabrear porque con estos jugadores les puedo ganar perfectamente. Eso es lo que no le echan ganas, tío. ¡Ya está! Con esto llegamos Sin es bueno, tío. Sin es bueno. No estás jugando mejor que yo, por favor. Ahí se queda con la pelota. ¿Veis lo que digo, tío? ¿Veis lo que digo? No, Jorgito, no pasa nada, tío. Es que lo siento, pero es que no tengo ganas de hacerme el CBC. Para luego no usarlo. Solo voy a usarlo en este objetivo. Es que no paso, tío. Ha tapado muy bien esa pelota. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Así no se puede jugar, tío. Si no saben dar pases. Renier Jesús. Pases de parvulario de 5 añitos, tío. Ahí se lleva pues la bocha, tranquilo. Es muy difícil jugar así. Al FIFA. Es muy difícil jugar así. Si no saben dar pases y hay que aprender, hay que enseñarles a dar pases. Pues mal vamos. Va a tener todavía más goles. 5-1. Tengo que. Si tengo que hacer un curso de dar pases, imagínate. Podríamos estar aquí una hora. A enseñarle a dar pases a mis jugadores, porque parece que no sepan. Pase bastante peligroso. ¿Y la pelota a quién le queda? Ahí tienen una buena oportunidad de contra. ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! Un contragolpe que no logran concretar, una verdadera pena. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Ojo con esto! ¡Peligro de gol! ¡Esta es! ¡Está! ¡Golazo! ¡Increíble! ¡Me explican! Paso. Si no quieren echarle ganas, tío, no. Paso de jugar. Lo siento, pero no. No pienso aguantar ni un minuto más con esto. Si no quieren jugar y no quieren echarle ganas, no. No pienso seguir. Lo siento, paso, pero. Todavía me quedan ganados partidos. Te lo juro que yo no me voy ahí sin hacerme este if. Lo puedo jurar que no me voy ahí. Sin hacérmelo. Me da igual si estoy aquí media hora. Y lo voy a hacer con estos jugadores, tío.
Jorgito, dime jugadores si quieres, para ponerlos por aquí por el banquillo y luego sacarlos. Yo sí, dame esto de asco, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que me das todo el asco, Yoshida. Vale, ya está todo, ¿no? Vale. Vale, Jorgito, no te preocupes. Este tiene a Cherky, Malquid. No me voy a hacer ninguno porque no merece la pena, la verdad. Puedo ganar perfectamente con mis jugadores que tengo. Solo falta que le echen gana a mis jugadores. Solo falta que si Bienvenidos a quieren un jugar, maravilloso partido que nos espera ya en pues el se Parque podría de los ganar, la verdad. Príncipes, cerca del Vamos Foire a ver de qué Lyon, pasa. condiciones ¿Qué hace? maravillosas acá en París. Desde esta Sí, maravillosa ¿te crees posición que le voy damos a, la bienvenida. que me voy a creer que te vas a marcar en propio? ¿En serio? Si les cuento los rostros ¿Qué que veo en haces? las ¿Qué tribunas haces? con los ¿Juegas ojos bien? abiertos por el gol. Y como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No hacía falta, pero bueno, gracias. Venga, va, voy a darle las gracias. No sé por qué la ha hecho, pero bueno. En teoría, no. Es que no sé por qué la ha hecho, en verdad. Se lo agradezco. Espérate, voy a escribirle gracias por esto de la Xbox. Vale. Pues me queda una victoria y ya lo tengo. Me queda una victoria. Recit. Lecit. Si dices el que está en objetivo, no me lo he hecho todavía. Me lo voy a hacer, pero no. Ah, Rage. Pero ese defensa no varía mucho. Ese no lo miramos ayer, creo. ¿Sí, no? A ver, mega fichajes. Ah, bueno, 2800. 2000. 2000. A ver, también te digo que va a ser para un partido. Porque para lo que me queda es un partido. Vale. Lo voy a dejar por el banquillo. Luego lo pongo, ¿vale? No se ha jugado el último partido. A ver. Bueno, medio año ahora para cargar. Solo me queda una victoria, así que... Pablo Fútbol Club. ¡Aleluya! No se ha hecho a los jugadores especiales. Bueno, se ha hecho uno. Y tiene a Leaf ya. Pero no lo tiene a todos. ¡Aleluya! No, ya me quedan uno ya.
Ya me queda una victoria. Jorgito. Parque de los Príncipes. Con Mario Kempes, soy Fernando Paloma. O sea, gano este. Si gano este, ya termino. Y consigo Alice. Contra Foxes. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. No, la cagué. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ah, que está jugando. Son dos lo que están jugando. Son dos. Están jugando dos en la misma consola. Machado. Qué frentura. O sea, que estoy jugando contra dos ahora mismo. Bucha. Se llama Pablo Gaviria. Ahora lo que se viene es un saque de arco. ¿Qué hizo el arquero? Este ¿qué hace, bro? Más vale, mira, porque te salva el otro. Eso era gol. La pelota no entró, vaya jugada del defensa. Es increíble lo de este defensor, ¿eh? Qué oportunidad para cortar. Ay, he tardado mucho. Directamente el gol. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Qué bien parado que estaba para cortar. Los que se están en el lugar correcto. Nada, tío. Ahí quedó solo él y el arquero, la gloria. Carini. Nada. López. ¡Uy, increíble, Mario! Ya estaba gritándolo. No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. La verdad es que hay que felicitar a la defensa, ¿eh? Justo cuando esa pelota entraba, la reventaron. A paso firme se vienen avanzando los Saints, a ver qué hacen. Atentos que se viene. ¡Gol! Vamos. ¿Quién me está escribiendo tanto por Discord, tío? Ha llegado el primer gol del partido. ¿Por qué está sonando lo de Discord, tío? No entiendo. Vale, primer gol. Hernani. Y es que seguimos con el partido 1-0. Que frentura. Está. Y ahí le llega la ayuda. Pero no. La defensa logra cortarla más. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas. No, así la cagué. Como la de este. Ahí la tiene y es clara. ¡Gol! La cagué. No se me acabó. Venga, va, dale. Y la pizarra por ahora. Llegando a esto ya termino ya, tío. O acá sí. No los puede controlar. Venga, va, dale. Parece que la pelota quema, la han regalado. Acá avanzan los Saints y quieren hacer daño. Esto es para ganarlo. El travesaño. No, tío, ya estamos con los palos. PJ palos en no acción. Hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Han sido bastante pacientes en la bien, creación López del juego, pero perdieron el balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Despegó. Pues mira, si me dejas ese lado, yo aprovecho. Bien, Denis. Arriba se pusieron en el marcador. Este partido que haces? Sigue puede mejorar, Foxes. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Y la pelota, ¿quién sí le queda? Viene la. Mira dale eso. Picó el balón. Vamos. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Bien, Denis. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1.
oportuno en el corte del balón. Timothy Weah, ahí la tiene para ponerse a uno. Buena, portero. Bien, Kalinic. ¿Veis lo que he dicho, chicos? Con esta plantilla yo puedo ganar, tío. No necesito hacerme ningún SBC ni nada. O sea, que no es por nada, pero es que no hace falta. Y en esta jugada ni fu ni fa. Timothy Weah. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Atento que se viene la contra. ¿Cómo sale este equipo? Madre mía. Paulinho. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Clarísima oportunidad. No, te has tardado mucho en colocarte y chutar, tío. Clara intercepción. Ojo con este pase y ahora. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Marco otro gol y ponga defensa ese que me has dicho, Jorgito. A ver si puedo marcar otro gol, tío. ¿De dónde salió este arquero? Buena, Kalinic. Lateral. Espectacular. No hay más palabras que definan esta gran atajada. Dale. Se hace un lugar por la banda Saints. Esa pelota es buena, cuidado. Mete la pierna. Casi me sale, tío. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Buena, si Yoshida. Esta vez la has hecho bien. Bueno, mejor me callo. Ahí está, que casi la cagas ahí. Ha hecho más chutes él. Pero bueno, vamos ganando. 4 tiros, 2 goles. Él ha hecho 5 y ha marcado 1. Ah, no, bueno, llevo 3-1. O sea, ha hecho 4 y ha marcado 3. ¿Te puedes dar, Pablo? Venga, va. Que hay que ver NXT hoy. Continuamos con la segunda mitad. Pierde los Foxes. El pase de De Bruyne no es bueno. Hermosa asistencia. Qué buena. Peligro. Atento, la recibe bien. Claro, qué buena. Talles Magno. Tenía que marcar su gol. Vale, voy a poner defensa a este. Por Yoshida. 87 velocidad. Nada mal. Vamos a ver. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. ¡Qué frentura! Venga, va, dale. Machado. Paul Pogba. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Ay! ¡Guau! Ha pegado la pelota en un Volví. Defensor, será corner. ¿Qué tal? He puesto la defensa que me has dicho, Jorgito. Atento con el pase, bueno. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. De Bruyne. Ahí están buscando el contraataque. Y se lo lleva. Y se quita la marca de encima. Ya no tiene la pelota. Bien. Hay peligro en el pase. Dale, Nani. Sí, Denis. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Denis! Gol, 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 gol. Se convirtió goles para todos. Va bien. Va bien, por lo que estoy viendo. La velocidad, la ayuda. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más.
Casi crack. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Amarilla. Pero hay que amonestar. Yo creo que no hace falta. Ya le dijo. No me lo saca amarilla. Tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Una pelota que pasó cerca, no era fácil, ojo. Buen tiro libre, pasó muy cerca. Para eso no chutes. Literalmente. Rodríguez. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Sofian Bufal. Lo dejó en el camino. Timothy Weah. Bien, ahí el no sé cuántos rebotes hay ahí, tío. Pero sácalo ya. Ojo, que este tiene potencial. No. Bueno, sí. Buena pelota. En una maravillosa nah, de locos. Transición de juego. Aprovecharon los espacios. Terminaron muy bien. Pablo, yo de ti me voy ya. No sé a qué esperas. Yo de ti ya me iría. Yo que sé, voy a meter a este ya. Es que no se va, tío. Le estoy dando pausas para que se vaya y no se va. En la jugada lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Así se ponen 6-1 en el marcador. Una locura. Kevin De Bruyne. De Bruyne con la mala entrega. Buena posibilidad para una contra ahora. Y esta contra que terminó en la nada. No, tío. Con ella De Bruyne. Esta es buena, parece buena. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Y me marca gol, tío. Pecado capital. Gol en propia puerta. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. A presionar, mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, uy, uy. Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico, Bueno, 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 Paulinho. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Un equipo que, ay, no era, un equipo que está bien parado. Se ha caído solo, ¿eh? Ni he hecho falta ni nada. Mira, mira que pase, mira que pase, por favor. Que pase. Uf, llegas. Uf, hubiese sido épico si hubiese salido bien hecho. Esa pelota pedía permiso para entrar dentro del arco, pero la gran actuación mira del arquero no lo permitió. Ahí no era, ahí no era, era al otro lado. Da igual, vamos ganando 6-2 tampoco. Ahí va la pelota en el área. Esa pelota es buena, cuidado. Le puede pegar De Bruyne. Mira, pues eso, no. Golazo. No, o sea, al final me remontará con la tontería. Una maravilla. Guárdelo, que esto no se ve todos los días. Sí, no, va, vamos a ponernos en serio que al final con la tontería. Timothy Weah. De Bruyne la tiene ya. Enorme ese arquero. Buena, Caligny. Es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Sagrada. Atento, que se viene la contra. Ya está. Tú solo, pobrillo. Bueno, solo tampoco. Hacemos esto y hacemos esto. ¡Qué buena moncha metiste! ¡Qué responsable! Esto termina en gol. Es penalti. ¡Qué buen bloqueo! Vale. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Kevin De Bruyne. No. ¡Qué gran ataque! Buena, Caligny. No se va, ¿no? Voy a hacer el último cambio ya. Voy a meter al ucraniano este por McQuitt. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Paul Pogba. Qué buena defensa. Aplausos. ¡Gol!
Por favor, que no me remonte, que te lo juro que me cabreo. Por favor, no me jodas. O sea, perdón por la palabra, pero... Y míralo como va, no lo detienen. Atento, busca el segundo palo. Tremenda tajada. Vaya parada que se ha hecho el portero, tú. Buena posibilidad para una contra más gol. Ahora. Desechando el peligro. Pogba es quien la tiene. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Timothy Weah. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Vale. Con ella de Bruyne. ¿Se acercarán al rival? Así llegamos al final. Vale, hemos ganado, chicos. Hemos hecho Arif de plata. Lo tenemos, ¿vale? O sea, hoy no lo probaremos, pero lo probaremos, tranquilos. Dayan Magno ha marcado y ha asistido. Denis ha marcado 4 goles. Increíble, Denis. Denis. Es increíble. Denis, Jorgito, el que más recomendado, Denis, es increíble. Hernani ha dado 2 asistencias. Paulinho, 2 asistencias. Arribo. Y Arribo no había dado ni. Y ya está, ¿no? Sí. Bueno, espérate, a lo mejor hay más. No. Ahora voy a poner las notas a la plantilla de hoy. A ver, primero vamos a recoger al jugador. Ahí está, Sedasca, bienvenido al equipo. Bienvenido a mi equipo humilde. Aquí probamos jugadores. Mientras no sea Foot Champion, obviamente. 89 velocidad, 89 regate. Bueno, le falta un poco más de físico. Me viene este equipo humilde. Ah, mira, tengo el tifo este de Gómez. Me lo han dado. Vale, voy a ponérmelo. Pues queda guapo, ¿eh? Me gusta. Vale. Antes de poner nota. Voy a poner mi jugada aquí. F. Ricardo Horta. No, no, Ricardo Horta, no, que va. Espérate, espérate, me equivoco yo. Es aquí, ¿no? Es este. No, ¿cuál era, tío? ¿Qué carta era el de Ricardo Horta, tío? ¿Qué le quita ahora? ¿Era este? No, ¿cuál era? Ya empieza este Madrid. No, espérate, ya sé cuál es. Era este. ¿Cómo que no? Mira, ¿sabes qué? Si lo puedo buscar aquí, espérate. Fecha de compras más recientes. Claro, sale aquí. Es que yo también. Z, Z, Z. ¿Cómo que Z, Z, Z? Aquí. Te encontré. Como veis, esta es mi plantilla de Foot Champion. Nada mal.
Ahora me vas a decir, ¿qué coja? El típico. Me vas a decir, ¿qué plantilla tan coja? Pues qué caca. Ahí, lo sabía. Vale. Idavio. No, Idavio hoy no es. Comencemos con las notas. Carigny. Combate. Tremenda obra maestra. No estamos en el combate. En ningún combate. Carigny ha jugado. ¿Cuántos partidos hemos jugado? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Creo que cinco. Bueno, uno me he ido. Combate caca. Carigny, hoy le doy comandos. Hoy a Carigny. Hoy le doy un. No, hoy no, prueba, 4,5. McQuitt. Bueno, no, espérate, voy empezando. ¿Quién hace el MVP de mi plantilla? Para mí. Rafe, ¿cómo que Rafe? El MVP ha sido este, chicos. Dennis, increíble. Este jugador es increíble. Os digo lo que ha hecho en el día de hoy. 8 goles y una asistencia. En los 4 partidos que hemos jugado. 8 goles y una asistencia. Dennis es brutal. Dennis se lleva un 10 en el día de hoy. Vale, el que es. La segunda nota más alta es Paulinho. Paulinho ha hecho 3 goles y 5 asistencias. Paulinho. 9,5 Paulinho. Increíble Paulinho. Increíble. El Dani ha hecho 2 goles y 3 asistencias. Se llevan 9. Aquí está. Tallés. Este jugador lo hemos probado hoy. Por primera vez. Y ha hecho 2 goles y una asistencia. Le doy un 8,5. ¿Cómo que Z, Z, Z? Y aquí vienen las notas aprobadas, ¿vale? Puro 7 va a haber aquí. Rodríguez. ¿Ha hecho un gol? No, no, perdón. ¿Ha hecho una asistencia, Rodríguez? Así que le doy un 7. McQuitt también le doy un 7. McQuitt ha hecho un gol. Aribo. Ha dado una asistencia. Un 7. Me reto que tengo terapia. ¿No vas a ver Next City Madrid? ¿Quién más? López. Que le hemos puesto defensa central. Ha dado una asistencia. 7. La mitad creo. No, Timo Drift, ¿cómo te vas a perder el gran show de NXT? Si va a luchar solo Psycho Agot. Timo Drift, ahí mal, ¿eh? Mal ahí, Timo Drift, mal ahí. Mal ahí. Pesera ha dado un gol. Le doy un 7. Y la mitad de los jugadores no aprueban. Que son Carigny. Menos de 5, yo sí da menos de 5, no me gusta tampoco. Y ya está, es que solo son dos, solo son estos dos, tío. Estos dos, que no aprueban Carigny y Yoshida no me han gustado. Los otros han estado muy bien. ¿Vale? Venga, Team Madrid, nos vemos. Nos vimos. A ver, Skrull tampoco no me ha gustado, menos de 5. Foutas tampoco. Este tampoco, Mika Richenko. Este no le voy a juzgar porque ni siquiera le he puesto en el 11 inicial. Debería haberle puesto, pero no le he puesto. Y estos menos de 5 también, porque tampoco no han hecho mucho. Estos dos jugadores que también les he puesto desde el banquillo. O sea, saliendo de la segunda parte. Vale. Me despido por aquí, chicos. Hasta el jueves no habrá FIFA Ultimate Team. Y mañana directo de 2K19 modo universo, ¿vale? De NXT. A las 6:45 hora española. Nos vemos, chicos, ¿vale? Gracias por haberos pasado en este directo.
Al final han hecho el modo carrera lo del Stoke City. Nos vemos, chicos. Chao. A ver, Next.